Buenos días, desde Raquel. Desde las 8:30 de la mañana está planificado esta paralización, este movimiento, don Pedro Gómez, y los dirigentes del taxi que ya se están organizando porque está todo listo. Don Pedro, buenos días. Está todo listo para las 8:30 de la mañana. Nosotros lo planificamos desde la semana pasada porque tenemos dos problemas que están afectando al gremio, que es que queremos que se respete la ley de transporte, porque los VIP han violado la ley. Y entonces no puede ser posible que se viole la ley. Entonces nosotros estamos pidiendo que se respete la ley de transporte. Y lo otro es por la inseguridad que hay en nuestro país. Es decir, tenemos 12 años de estar pasando este flagelo y pedimos pues a las autoridades principales que se dé seguridad a nuestros ciudadanos, a todos los hondureños. ¿A partir de las 8:30 se detiene? A partir de las 8:30 lo detenemos. ¿Por cuánto tiempo? Son 3 horas y media, de 8:30 a 12 del día. ¿Se van a reunir con alguna autoridad hoy? Bueno, tenemos que los llamen y nosotros los vamos a reunir con ellos con mucho gusto. ¿De lo contrario? Bueno, de lo contrario vamos a continuar. Esperemos que esto se resuelva el día de hoy. ¿Esto es solamente una medida parcial? Esta es una medida parcial y va a depender de las autoridades que saquemos un documento firmado donde podamos nosotros pues estar satisfechos con nuestra posición. ¿Pero continuarán con este tipo de presión? Continuaremos con este tipo de presión de no sacar un resultado positivo para el sector taxi. Muy bien, compañeros, esta es la viva voz de los dirigentes del taxi que han manifestado que sí van, a pesar, no hay división en el gremio, digo, porque uno ha dicho que no van a apoyar esta paralización. Bueno, nosotros no consideramos una división, nosotros esa es una posición del compañero, pero nosotros no queremos interferir en la situación de cada compañero. Muy bien, compañeros, si ustedes no tienen consultas en el estudio, voy a retornar al set principal a partir de las 8:30, entonces arranca esta paralización de los taxistas.